presento a Andrés, vive solo en Madrid. Compra el ABC y escribe sonetos en latín. Usa bisoñé y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda. Por allí viene María, divorciada y liberal. Tuvo algún amor, pero ¿quién los quiere hoy si ahí va Andral? Le echa vodka al té y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables, trabajan en mi película. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. Espían por rendijas a otros que jamás los ven. Y también se hacen los muertos, eso es algo bastante común. Padecen varias fobias que no se han descrito aún. Dirías que son igual que tú. Ahí está Ramón, policía nacional. Estudió una vez, consiguió sacar la oposición. Hoy le visten de azul y se gana la vida de torturador. Es gente tan agradables, son actores poco memorables. Por allí llegan a Chin con otra lúgubre canción. Se cree especial, pero no lo es, miradlo bien. Es medio maricón y se meaba en la cama hasta los 10. Este es su ratín de gloria, no empañemos una bella historia hablando de él. Se duerme por las esquinas, dicen que está escrito en el guión. Espían por rendijas a otros que huelen mejor. Sufren en los aeropuertos, pero no quieren dejar de ir. Se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente. Esta es Raquel, dice que algo cree en Dios. Guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón. Se presenta así: yo soy una hija de la transición. Hay gente tan adorable como actores poco memorables, trabajan en este film.